estáis en el en Windy's Place, el sitio que soléis quedar para tomar una copa después del curro y poder charlar un poco y tal. Y estáis en vuestra mesa habitual. Bueno, supongo que ya nos hemos contado un poco toda la película, ¿vale? Lo que tendríamos que decidir, siguientes pasos. Es realmente algo perturbador. Sí, mal rollo. Lo que había en ese libro. Hay algo muy extraño en todo esto. Pues lo del correo electrónico, lo del último documento en el que estaba trabajando Beatriz, tampoco te creas tú que es mucho menos. Supongo que me lo habéis contado, el tema de que todo provenía del mismo, entre comillas, padre. No sé cómo lo veis, pero creo que deberíamos investigar ese tal James Farnsworth. Farnsworth. Yo creo que sí. No sé qué tendrá que ver con la desaparición, pero... No sé, el último texto de ese libro, no sé si lo habéis acabado de leer. Yo ni lo he leído. Vamos, es lo que me ha contado Eric, pero tampoco es que le haya dado lugar a mucho. Yo no lo hemos llegado a leer entero, simplemente no los primeros párrafos. Sí, sí, ojear, por lo que ha dicho Antonio, todo tiempo ojearlo, ¿no? Pues por lo visto es, por lo visto esa milicia encontró a una mujer, rescataron a una mujer en un sótano. Por lo visto estaba siendo víctima de una especie de ritual, algo para saber si era un verdadero Farnsworth, según dicen allí. Y no sé, tengo un mal pálpito. ¿Crees que puede ser el motivo por el que la hayan secuestrado, no? Es que si no, ¿qué otro motivo? ¿Pero dónde quién buscamos? No creo que sea tan fácil como ir a una guía, ¿no?, de teléfono y buscar no. Password. No. Si preguntamos a la policía, a lo mejor tiene algún antecedente o... Os pasa por la cabeza, y voy a ser yo la voz de la de vuestra conciencia, os pasa por la cabeza el... Pero preguntar por qué. ¿Por James Farnsworth, que debe llevar muerto 150 años? Sí, sí, sí. No, claro, es el rollo. Pero es, no sé, ¿sabes? Bueno, pero hay parte de muerte, o sea, ¿ha muerto? ¿Ha fallecido? Hombre, supuestamente el tipo que era el patriarca de la familia Farnsworth, la milicia atacó la granja donde vivían los Farnsworth a mediados del siglo XIX. El tío supuestamente es de los que escaparon. Pero claro, estamos hablando de a mediados del siglo XIX. Si vosotros, vuestros personajes en este momento ya están comprando eso, ya me parece bien, ¿eh? Si vosotros ya habéis dicho, no, esto es más raro que el copón. Es raro eso. Es rarísimo. Lo raro es el tema, o sea, nos hemos contado todo, ¿no? El tema de los documentos, de que todos a nivel genético el ADN indica de que son del mismo padre, uh-huh, y luego de que la mujer, o sea, la madre de esto, se haya relacionado con un hombre que se llama James Farnsworth. Vale. O sea, pero así, ¿sabes? O sea, entonces... En ese momento que vosotros estáis hablando de eso y hace las piezas clic, vais a hacer ahora otra tirada de cordura. Porque ahora sabéis ya todo, la información de todos, ¿vale? Entonces, tiradme por lo que habéis aprendido de los demás, ¿vale? Vale, ok. Pues yo la tiro ya. Muy bien. Muy bien. Lo que falléis, perdéis otro puntito, ¿vale? Joder, macho. Oh, nivel 6. Flanagan. Está pillando color. Flanagan está diciendo, vaya el primer caso en el que me acabo de meter. Flanagan, no sabe cómo sentarse. No sabe cómo sentarse. Está hablando con los dos y está diciendo, entre lo nervioso que es y lo que están contando, y está... Puf. Como tú no te puedes poner más blanco, te están pillando tostadito. Yo veo a Flanagan como indispuesto y me dirijo a Eric. Le digo,
Entonces, ¿estáis seguros que esa mujer dijo James, que ese hombre se llamaba James Flanagan, el padre de sí, sí, Beatriz? Lo dijo expresamente, James. Ah, sí. Deberíamos indagar sobre ese nombre, a ver si hay algún... Bueno, la madre obvió el apellido. Ah, ¿no lo dijo? Claro, pero está claro que tiene que ser un Farnsworth, porque nos contó que para que esta enfermedad claro. Se dé, la, sí, sí, tienen que ser los dos progenitores. Entonces, sí. Si ella es Bell, el otro tiene que ser Farnsworth. Sí, yo también lo sé porque a mí Laura también me lo contó eso. No sé, pues yo tiraría por ahí a ver si encontramos algo. Porque les comento que bueno, el tema de esta familia, pues... está toda desperdigada, pero que si conservan los apellidos, pues tal vez podamos encontrar alguna pista, ¿sabes? La aunque familia no sea James. Farnsworth, imagino que bueno, pues podrá ser conocida o... Claro, que vamos a buscar la guía telefónica, todos los Farnsworth que hay. No, pero hay registros y así. No sé. Quizá podamos o debamos... volver a preguntar a la madre de la chica. Yo creo que la madre no sabía nada más, tío. No tenía ni idea de quién era el padre. Fue una cosa de una noche. No sabía ni el apellido. Yo creo que deberíamos invertir algo de tiempo en ver si descubrimos algo de los Farnsworth y a ver por lo menos de dónde son originarios. O dónde viven ahora, en la actualidad, lo que está claro que viven de Kentucky, ¿no? Pero si allí ya no están. Uh-huh. Yo tiraría de ahí a ver qué encontramos, sí. Como Calfred no se me ocurre. Sí. ¿Sabes? No. No os preocupéis. Estoy dejando que habléis, ¿vale? Porque quiero ver también un poco el proceso de vuestro razonamiento, porque es normal, tiene una serie de pistas y la tenéis que ver cómo. De todas formas, aparte de eso, no hay otra pista ni otro hilo del que tirar. Ahora mismo hemos tirado de todos los hilos que teníamos por tirar. Vale. Estáis ahí, bueno, en la mesa. Perdón, no sé, José. Sí, no. Quizá buscar simplemente en Google el apellido Farnsworth. Poner casa familiar, no sé, intentar buscar alguna zona o si hubiera un caserón, o dónde estaba la casa de esta familia en el siglo XIX, por si igual queda un caserón antiguo que ahora tiene otros habitantes, lo que sea. Vale. Vamos a hacer una cosa. Voy a ver ahí que estáis alrededor de esta mesa, ¿no? En el Windy's Place, tomando vosotros, no sé, seguramente algún tentempié, algún sándwich o algo de eso, porque habéis llevado todo el día de investigación, pero no... Yo no he llegado a comerme ni la mitad, pero bueno, sí. Vemos como el sándwich descansa ahí mordisqueado un poco en el plato. Y yo venía con hambre, ¿eh? Y la camarera pasa por delante y... Un segundito. Oye, ¿y el tema del título del libro, tío? ¿Por qué es Apalaches? ¿Apalaches es rollo indio? Tiene toda la pinta. Entonces, o sea... ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el nombre exacto? Ah, pero era un recopilatorio de... O sea, ¿qué es del folclore? El folclore de los... Espera, creo que sí, no, pero, en realidad, era un recopilatorio de gente universitaria, de investigadores de universitarios de Miskatonic, ¿no? Hicieron esta investigación y pero ¿qué tiene que ver eso con los...? O sea, claro, pero, a mí el título no... Pero no me eran varias historias recopiladas dentro del libro o solamente se referían a esta familia. Es que no lo sé. Yo tampoco. No sé eso si no lo sé. No sé si Antonio ha especificado o claro, es que creo que ha centrado en eso. Yo creo que van a ser más temas, ¿eh? Además de este. Pero se habrá centrado en el... Claro, es que suena raro, ¿no? Leyendas y folclore apalache, ¿sabes? Que no sea la zona apalache, es que no lo sé, la verdad. No, voy a buscar los apalaches son unos montes, unas montañas que hay allí. ¿Ah, sí? Sí. Ah, entonces debe ser la zona. Apalaches, cordillera. Es cordillera de América del Norte, exactamente. Sí, sí. Oye, pues voy a buscar el. Ahora que no nos ve Antonio, voy a buscar el apellido por Google y todo. Está en el este de Norteamérica. Farnsworth.
Farnsworth. Oh, existe, tío. Casa Farnsworth. Está entre la frontera de Estados Unidos y de Canadá. Ya me tengo. Me imagino ahí a Freeman poniendo esa misma cara, sí, buscando en Google y diciendo, sí, ¡oh, pero hostia! Yo, Philo Farnsworth. Casa Farnsworth, chavales. Es rollo Le Corbusier, ¿sabes? La que me sale a mí, ¿sabes? No, no tiene nada de pinta de brujería ni nada de eso. Ah, pues mira. Pues... Estábamos en el estado este, ¿cuál era? Esto es Cleveland, ¿no? Cleveland. No, pues... Porque pasa para varios estados, pero Carolina del Norte, Tennessee, Virginia, Virginia Occidental, Maryland... Es que tienen que estar por aquí. Yo para mí que o sea, como Iván, ¿eh? Yo para mí que han pillado a la chica para saber si es una auténtica... O sea, para saber si es una auténtica de esto, ¿no? Claro, pero a ver, ¿cómo se han enterado de que... No sé, de que has visto el libro, de que tenía esa... No sé. No, yo creo... Y no sé. No, yo creo que ni... Yo... O que la seguían ya, o sea... O que igual que la seguían, o estaban al tanto de sus investigaciones, o... Claro, o se esperan a cierta edad. Vete a saber si la... Tú imagínate, este brujo, ¿no? Porque nosotros ya sabemos cómo de esto. Este brujo, ¿no? Pues se va con la madre, la deja preñada y no sé. Sí, no vuelvo, sé, de, la, vuelvo dentro de 20 la, años. La sigue desde lejos y cuando ya esté pero madura, no sé, no es sé el momento. No lo sé, no lo sé. Eso bueno, no. Ya soy, perdón. Estáis charlando de todo esto precisamente, ¿no? Poniéndose los pelos puntualmente como escarpia los unos a los otros. Mientras que hacéis vuestras elucubraciones, la camarera pasa un par de veces, ¿no? Por delante de vuestra mesa. Y veis que lo que habéis pedido hace un rato está ya enfriándose en la mesa, ¿no? Porque seguramente se os ha cortado un poco la digestión. Eric, quizás un poco tomando esa iniciativa, ¿no? Con esa idea que ha tenido, dice, bueno, directamente pues voy a buscar a ver si encuentro algo de los Farnsworth y tal, y te veo así buscando en internet. Y Flanagan, tú habías buscado también información originalmente sobre la enfermedad en internet y demás, ¿no? Te salta un mensaje en tu móvil y ves que es el antivirus. Antivirus, no tengo antivirus. Ah, pues entonces no te salta nada. No, seguimos. Antivirus, pero mensaje de qué tipo? ¿Bloqueada? No, exactamente. Sí, dice, se ha detectado un programa que puede ser dañino. Y típico mensajito este, ¿no? En tu móvil. ¿Solamente por buscar la enfermedad? Eso parece. ¿Por qué? Eso parece. Miras la información que te da y yo no la relación esa la has hecho tú, yo no te lo he dicho, ¿vale? Pero ves que parece ser que en tu ordenador se ha descargado, perdón, tu móvil se ha descargado un keylogger, que este software que lo que va haciendo es registrando lo que tú vas escribiendo, ¿vale? Y supuestamente para enviarlo a algún sitio. Pero el antivirus lo ha bloqueado. Exactamente, lo ha detectado. Con lo que estará en cuarentena o lo habrá eliminado incluso. Exactamente. Vale, pues lo comento, ¿vale? En voz alta. Joder, qué raro. ¿Y eso? Puto antivirus. ¿Y eso se puede rastrear? Yo, como ignoro todas estas tecnologías. Pues no, claro. Yo te tendré la mano y me lo dejas un momento. Sí, sí, claro. Y precisamente me instalé ayer el antivirus. Entiendo que empiezo a mirar un poco a ver si, no sé, si puedo encontrar la traza de dónde viene ese ataque o vale. Intento ahí mirar y enredar en el móvil. Podrías hacerlo, pero ibas a necesitar tiempo y seguramente un ordenador al que conectar el móvil, ¿vale? Directamente desde el móvil, con las opciones que tú tienes ahora mismo, no puedes encontrar esa información. Pero si te le dedicas algo de tiempo y tienes acceso a un portátil o a un PC o lo que sea, puedes hacerlo, ¿vale? Mira, no me lleve el portátil de la casa. Estamos cerca de la oficina, no pasa nada. Y tenemos ordenadores. Vale, pues bueno, si podemos ir allí y estar a una media hora o tal mirando.
El móvil de esta mujer apareció pisoteado, ¿no? O reventado, destrozado, sí. ¿No? Eso me dijo mi amigo. Anthony Bronson. Anthony. Puede ser también que estuviera intentando ocultar este tipo de cosas. Le pregunté, pero. A lo mejor esta aplicación. Eric, ¿tú sabes que tú crees que esta aplicación puede? No sé, ¿esto cómo funciona? ¿Lo que yo escribo ahí lo ve otro o cómo va? Sí, sí. Un keylogger es precisamente eso. Ve lo que escribes, lo que buscas. Es como si estuviera mirando el móvil igual que lo estás mirando tú. Y entiendo que ha sido cuando ha buscado en casa Wentworth. Bueno, estaba buscando sobre la información de la enfermedad. Sí. Vamos, que da igual. El apellido, al final es buscar el apellido. Farnsworth este y Bell. Creo que deberíamos ir a la oficina, chicos, y dejadme que mire esto durante un rato. ¿Habéis llegado a buscar concretamente? Quiero decirte, ¿qué es lo que habéis buscado? ¿Vale? Porque hemos querido buscar también en este tiempo sobre la familia Fans. ¿Cómo era, tío? Farnsworth. Sobre la familia Farnsworth también, a ver si encontrábamos. Eric lo ha dicho antes, ¿no? Que estaba también buscando a ver si encontraba algo en Google, simplemente. Pues sí, lo de. Algo como la casa Farnsworth. Perfecto. O un sitio. Pues, o dónde estaba la antigua casa aquella de. Pues a ti también te ha saltado antivirus. Vamos. A mí no me ha saltado, yo lo tengo protegido. Tengo el Kaspersky, lo tengo ahí a tope. Que tengo Linux. Eric, mientras que Flanagan ha visto esto, ¿no? Y le ha saltado el antivirus, está buscando el tema de la familia Farnsworth y te aparece una búsqueda, ¿no? Un resultado que aparece además medio bien posicionado. Que habla sobre la granja Farnsworth, que se encuentra en las afueras de la villa Arcanum, en el condado de Dark, en Ohio, cerca de la frontera de Ohio con Indiana. Y te aparece posicionada porque es una granja que se anuncia como de agroturismo. Parece ser que en determinadas épocas del año la gente puede ir allí y llevarse manzanas, calabazas, dependiendo de la época del año, que recogen ellos mismos del campo y te la compras directamente, ¿no? Si tú las coges, te llevas las manzanas que hayas pillado y las pagas y te piras, ¿vale? ¿Y casualmente estamos en esa época del año? Estáis en. Sí, hay como un calendario de qué se coge en cada época del año y. Creo que es desde marzo hasta octubre, digamos que estaríamos entre marzo y octubre, está abierto lo que es la parte del agroturismo para diferentes cosechas. ¿Vale? Hay fotos, Eric, también sobre la granja y tal. Y aunque parece que algunas de ellas son fotos del propio paisaje, ¿no? De la granja, donde se ven unos cultivos así como de. Hay un gran campo, parece un campo de maíz. Ahí veis una zona de árboles, ¿no? Los típicos árboles estos que están plantados en hileras y todo eso. Una zona donde se ven unas calabazas bien, bien relucientes y bien gordas, ¿no? De color anaranjado. Y fotos de gente recogiendo las manzanas y tal. Pero hay un par de fotos donde parece que se ve a la gente de la granja. Y hostia. Son gente alta, de miembros largos, de cabellos negros. Joder. Tío, ¿estáis viendo estas fotos? Sí, sí. Y tenemos que ir. Esto cada vez se está poniendo más y más extraño. Yo cuando veo esos campos de maíz, por un momento me tiembla la mano, que escondo rápidamente debajo de la mesa. Y asiento. Yo digo que vayamos un momento a la oficina
te quiero rastrear a ver quién ha podido enviar de esto al móvil. Sí, además tenemos que ser prudentes, idear cómo entramos allí, y creo que es tarde para viajar ahí y no llegar de noche. Entiendo, ¿no? Sí, sí, ahí está un par de horas en coche, seguramente. Vale. Nos vendrá bien descansar un poco antes de viajar hacia allí. Alzó la mano. Windy, tráenos la cuenta, por favor. Muy bien, Luis. Es que la chica pelirroja va hacia la caja registradora y os deja la cuenta y un par de caramelitos que suele poner siempre en la bandejita. Y si os parece bien, nos transportamos al despacho de Luis y de Flanagan, y Eric, te dejan acceso al portátil y tal, y tú puedes hacerme una tirada de ingenio para sacar algo de información de ese... Vale, vamos de ese a ver virus. Si... Joder, mierda. Bueno. Un 7. Vale. Digamos que... Crees que podrías sacar más información, pero no te va a ser tan sencillo. Tendrías que llevarte bastante tiempo y seguramente acceder a otro software y demás que te permitiese a lo mejor descompilar el virus y todo eso. Es decir, no va a ser una cosa tan sencilla como te habías planteado en un primer momento. Vale, pues... ¿Me podría hacer una tirada más tarde? Sí. Pero... Hoy no, digamos que necesitas algo de tiempo para preparar todo lo que necesitas, ¿vale? Sí. No, tenía pensado, si acaso, si vamos a hacer un viaje largo en coche, llevarme el portátil y mientras viajamos yo intentar ahí encontrar algo. Entonces, ¿vuestro plan cuál es? Buena pregunta. Bueno, yo le digo a Flanagan que... Debemos ser prudentes a la hora de entrar en ese lugar. No creo que sea oportuno identificarnos, evidentemente, como detectives. O sea, a mí no me da muy buena espina nada de esto. O sea, ¿recordáis lo que decían de esos cuerpos? Que no les hacían daño las balas. Bueno, pero son vulnerables al daño contundente. Pero ¿creéis entonces que deberíamos hacer caso a lo que viene en ese libro? Es que no lo sé. No deberíamos pensar en la violencia. Simplemente es un hilo del que tirar. Tal vez sea gente normal, como Beatriz. ¿Cuánta gente puede haber en esa granja? No lo sé. ¿Se podía alquilar allí? Digamos, ¿es una casa rural? No, es un sitio donde... Vale, lo que ofrecen es que comprar, tú... ¿no? Exactamente, sí. Vale, tú puedes ir con... La web se anuncia como eso, ¿no? Como una granja de donde tú puedes ir a coger la fruta que tú te quieras llevar de lo que tengan allí y... Pero que no es nada de algo rural que puedas pasar. No. Vale. Vale, pues como nada. Un puerto colectivo de esos, vale. Pues... Bueno, pues vamos allí con unas canastas, ¿no? Para recoger melones y sandías. Hombre, también le podríamos llamar a la organización de estas, a las que nos han contratado, que vayan también ellas. No, la idea es ir allí e investigar a ver qué ocurre. Como clientes, simplemente. Sí. Y ya está. Vale. No creo que tengamos mucha pinta de ir a coger manzana y pera y eso, pero bueno. Vamos a intentar. Yo desde luego no tengo pinta de ir a por pera o naranja. ¿Cuál es el plan entonces? Ya está casi atardeciendo, dentro de poco ya se pondrá el sol sobre Cleveland. Al día siguiente nos acercamos a la granja, ¿no? Como si fuéramos clientes que van a comprar lo que sea, que eran manzanas o como...
Hay un poco de todo. Sí, ¿eh? En esta época del año no sé exactamente qué es lo que habrá, pero digamos que hay manzanas, ¿vale? Exactamente. Muy bien, pues al día siguiente os ponéis en marcha. ¿Vais en un solo coche, entiendo? Sí, yo creo que sí, nos vamos todos en el mismo coche. Me llevo algo contundente. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que lleva contundente? Sí, sí, si queréis llevar algo en concreto, es el momento de decirme qué lleváis, ¿vale? Porque vais ahí en un coche, ya no vais a estar al lado de vuestra oficina. Sí, sí, yo llevo lo típico que llevaría cuando voy de... Un mangual, ¿no? Un mangual, ¿eh? No, sí, una espada larga. No, no, yo llevo mi revólver y ya está, mi documentación. Vale. Unas esposas, tal vez, pero... Yo echo mano a un bate de béisbol que tengo allí en casa. Vale. Lo metes en el maletero, ¿no? El bate, ¿no? Vale, vale. Yo llevo eso, pues, juego de gato. Sí, sí, es que no me quedo tranquilo, tío, con lo que he leído. De hecho, quizá puede que esta noche no hayas podido dormir. Como en Pulp Fiction, ¿sabes? Mirando ahí un poco como diciendo que tengo contundente. Cogí la katana y digo, esto no es contundente. Entonces me fui a por el bate de béisbol. Vale, vale. Sí, de hecho, cuando os montéis el coche al día siguiente, todos podéis ver, ¿no?, en el rostro de los demás reflejados, porque habéis pasado toda una noche bastante perra de esta, la típica noche que te cuesta mucho dormir, que cuando duermes tienes un sueño intranquilo. De alguna manera, esto que os ha pasado ayer os ha calado, y en el sueño pues habéis estado viendo a Beatriz, habéis estado viendo a estos tipos larguiruchos de pelo negro, ¿no?, como que os rondaban en el sueño, y de alguna manera un sueño no violento, pero sí muy intranquilo, ¿no? Esto que te despiertas y rápidamente se disipa la sombra del sueño. Lo único que te deja es ese vacío, te deja una intranquilidad que hace que no descanses bien. Aún así, temprano vuestro coche se pone en marcha. ¿Quién conduce de vosotros tres? Yo ya estaba con el portátil ahí enredando. Yo. Venga. Flanagan conduce. Y mientras que Erika está detrás, entiendo que Freeman está en el asiento del copiloto. Uh-huh. Vamos dejando atrás la ciudad de Cleveland y empezamos a andar, a discurrir por esas carreteras tan típicas, ¿no?, de los Estados Unidos, que en una gran recta se abren paso, ¿no?, a través de campos que se extienden hasta el horizonte. Y poco a poco vais pasando por las zonas un poco más rurales de Ohio, dejando atrás las típicas pueblos que son prácticamente una hilera de casas al borde de las carreteras. Y dentro de poco, según nos indica vuestro GPS, estaréis llegando al condado de Dark, concretamente al pueblo que se llama, si no recuerdo mal, creo que dije Arcanum, ¿vale? La villa de Arcanum. Eric, hazme una tirada de ingenio, de nuevo. Vale. Oh. Joder. Mala suerte. Se te escapa, no consigues darlo. De alguna manera, el que ha codificado este virus se lo ha conseguido hacer lo suficientemente sofisticado como para que incluso con las herramientas que tú tienes seas incapaz de saber nada más. Saber más ya te implicaría el que otra persona lo investigase, ¿vale? Porque tú ya has llegado al límite de lo que puedes hacer. Cierro mi portátil y te devuelvo para el móvil. Antes de llegar. De manera. Cuando dice eso, antes de llegar, de golpe me viene un flash a la mente de ese teléfono roto de Beatriz. Y digo, ¿cómo no se me podía haber ocurrido antes? ¿Puede ser, Eric, que sepan a través del móvil la ruta que estamos siguiendo? Pero, ya off-roll, entiendo que el antivirus lo ha bloqueado. Hasta donde, ¿no?, tú sabes, sí. Es posible, creo que lo ha bloqueado, pero bueno, es posible que hayan triangulado nuestra posición o algo, pero no estoy seguro. Si es así,
Quizá el antivirus, esperando. El antivirus de pago, ¿eh? Yo aviso, no es gratuito. No es Aleware ni nada. No, no, no. Yo le digo a Flanagan, le digo, tal vez deberías apagar ese trasto. Lo apago. Vale. Sí, sí, no. Muy bien. No estoy cómodo con nada, entonces lo apago también. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, pues con eso, no sabemos si en algún sitio, algún puntito rojo que iba por la carretera ha desaparecido, no lo sabemos. Con eso, poco después, ¿vale? Un par de horas después de que vosotros hayáis salido desde Cleveland, llegáis a Arcanum, un pueblo bastante pequeño, cuatro calles aparte de lo que se asoma al límite de esta carretera, de la interestatal que conecta Ohio con Indiana. Y finalmente, siguiendo pues las indicaciones del GPS, dejáis atrás la ciudad de Arcanum, ¿no? El pueblo de Arcanum, y vais por esta carretera. A derecha e izquierda lo que tenéis son de vez en cuando algún campo de cultivo, alguna zona un poco más boscosa, más silvestre, y empezáis a ver la granja Fanswood. Es una granja que se extiende una milla a lo largo del límite de la carretera. Hay un gran campo enorme de maíz. Veis cómo está en este momento en el maizal alto, que está por encima de la altura de unas personas. Y cuando vais pasando, Luis, no sabes si un poco por sugestión o lo que sea, pero ves como que el maíz parece que está siguiendo el movimiento de vuestro coche, ¿no? Esa ondulación que se produce parece que pasa justo cuando estáis pasando vosotros, ¿no? Y de alguna manera como si algo a través de ese maizal estuviese mirándoos a la cara. Finalmente ese maizal lo dejáis atrás y ya empezáis a ver una serie de edificios, típicos edificios de rurales, ¿no? De una granja, de una planta o dos plantas con los tejados inclinados y cerca de una, ¿no? Cuando la carretera sigue hacia adelante, ¿no? Pero uno de los desvíos se mete hacia el interior, podéis ver un cartel de madera donde se lee Granja Fansworth. Y allí, justo delante, ¿no? Una zona de aparcamiento donde pueden caber tres o cuatro coches cómodamente. Hay una casa que tiene una escalerita que acceden a un porche. Está adornado con diferentes motivos, ¿no? Agrícolas, pues veis algunos trozos de, ¿no? Algunas plantas. Veis también, pues, unas mazorcas, ¿no? Secas y tal, que están formando una especie como de guirnalda por encima de esas escaleritas que acceden hacia ese porche. Y detrás, la puerta de entrada a la tienda de la granja Fansworth, ¿no? Donde se atienden un poco a la gente que viene de fuera y demás. Ahora mismo vuestro coche es el único que está ahí. Nada, pues bajamos, ¿no? Nos vamos. Es una especie como de recepción, ¿no? Que hay sí, sí. Uh-huh. Sí, nos acercamos. Yo entro a esa especie de recepción. Lo geo todo. Pongo cara de. Intento poner cara de felicidad. Sonrío mientras miro a mi alrededor. No sé si veo algún que otro producto de la tierra. Flanagan, Eric, entréis también, ¿no? Sí, entro también y hago también algo parecido. No sé si hay cosas puestas en mostradores, hay algunos tarros, alguna. Uh-huh. Y nada, no sé, ¿hay alguien allí en la...? Sí, sí. Cuando entráis, subís estas escaleras. Antes de entrar, he hecho un vistazo, lo típico de que me quedo en la puerta mirando un poco. Uh-huh.
alrededor por si veo a alguien, no sé, que haya fijado la mirada en nosotros o no. Y vale. Si no hay nada ni nadie, pues entra. Vale. Cuando tú miras alrededor, no ves que nadie, aparentemente en tu vista, no hay nadie que se haya estado fijando en vosotros, ¿no? Y una vez que ya estáis, lo entráis en el interior de esta recepción, ¿no? Digamos, ¿no? Esta tienda, veis que hay un mostrador al fondo hecho de madera, adornado con cajas de fruta, en la que se puede ver, pues, fruta de recogida de la zona. Hay una rueda de carro bastante antigua colgado de la pared, un tridente también, ¿no? Así cruzándolo en plan adorno. Veis que hay diferentes mazorcas resecas, ¿no? Colgadas del techo, ¿no? Como si fuesen pues eso, una especie de guirnaldas y demás. Hay una zona, una balda, donde hay mermeladas y compotas, y detrás del mostrador hay una mujer que durante una fracción de segundo confundís con Beatriz, pero os dais cuenta después de que no es ella. Sin embargo, por su gesto, ¿no? Por sus rasgos, se parece bastante. Tiene el pelo negro, lo tiene recogido en una trenza, vestida con una camisa, aunque tiene por encima una especie como de chal, ¿no? Para cubrirse un poco del frío. Y os mira, ¿vale? Y cuando entráis, os sonríe, solícita, y dice: bienvenidos a la granja Farnsworth. Muchas gracias. Venimos a comprar frutas y verduras de temporada. Creo que aquí tenéis una gran variedad. Sí. Yo le digo, de momento me voy a llevar esta y le pongo un tarro de mermelada. Vale. Ella lo mira y dice: esta mermelada es exquisita. La preparamos el pasado invierno y con el toque justo de dulzor, seguro que le va a encantar en los desayunos. Sí, no me cabe duda. Y nada, y bueno, se la dejo allí en el mostrador. Y le digo, bueno, ¿cómo funciona esto? La verdad es que es la primera vez que vengo. ¿Recogemos nosotros mismos la fruta? Sí, sí, yo ahora le acompañamos a la zona donde se encuentran los frutales. Ustedes cojan una cesta, ¿vale? Y os dan una cesta de estas así como de mimbre de color verde y tal. Y ya cojan ustedes las frutas que les apetezcan. Vienen aquí, las pesamos y se las pueden llevar. Fruta fresca recogida por ustedes. ¿Qué les parece? Muy sencillo. ¿Son ustedes de ciudad? Sí, sí, somos de Cleveland, los tres. Uh-huh. Allí no se ve, suele ver esto. Sí, sí, es un negocio de la familia. Allí no se suele ver mucha fruta, ¿verdad? Por Cleveland, ¿no? Por lo menos de esta tan lozana como esta, seguro que no. No demasiada. La verdad es que se respira un ambiente de paz increíble en este lugar. Así es. La mujer eso, ¿no? Se levanta, empieza a daros unas cestas de mimbre, ¿no? Que tienen como dentro un separador, por si queréis separar, ¿no? A coger la fruta de diferentes, ¿no? Ponerla en diferentes sitios y tal. En ese momento entra por la puerta que da desde la. Sí, que viene del interior de la granja. Entra un tipo también alto, con el pelo cortado a esta altura, más o menos. Veis un pelo lacio también, ¿no? Que parece que es bastante característico de los rasgos de esta familia. Os mira. Tiene una perilla así rala, ¿no? Se ve que está, no termina nunca de cerrársele bien las barbas y tal, y tiene como unos cuantos pelillos así negros por el mentón. Y os mira de arriba abajo, ¿no? Como casi haciendo una radiografía. Y justo dos segundos después os sonríe y dice: bienvenidos a la granja Farnsworth. Y la mujer empieza a contarle, ¿no? Que venís de Cleveland tal, y él va sintiendo. Y dice: bueno, pues si quieren, acompáñenme. ¿Habían pensado alguna fruta en concreto? Mi nombre es Luis, encantado de conocerle, y le tiendo la mano. Vive usted en un lugar muy bonito. Yo soy Charlie, el tío te da la mano y notas que tiene la mano callosa, ¿no? De trabajar en el campo, ¿vale? ¿Sois hermanos? Veo cierto parecido con... Se miran, se sonríen y dicen: sí, somos familia. Entiendo. Te mira y ves esos ojos que por primera vez estáis viendo en vivo, esos ojos negros que prácticamente ocupan todo, ¿no?
el hueco que queda, ¿no?, para el iris y para la pupila, y que tan penetrantes y tal, que produce cierto desconcierto y cierta desazón, ¿no? Es como que te deja intranquilo ver esas figuras altas, paliduchas, de pelo negro, tan negro, y esos ojos tan negros y tan grandes. Pues yo sin duda entrecierro mis ojos y le digo: qué extraños ojos. Susurro como si fuese para mí, como si fuese un anciano un poco así que ya ha perdido los filtros. Vale, el tipo que se ha enterado, probablemente, si lo ha hecho para que se entere. Sí, el tipo no presta mucha atención. Y sin embargo, se va a un rincón, saca un sombrero de paja y se lo va a dar a Flanagan. Ponte esto, amigo, si no lo vas a pasar mal ahí fuera. Ahora parezco un espantapájaro. Vengan conmigo. Y apartas, ¿no?, la puerta que le ha entrado, ¿no?, que va al interior de la granja. Tiene el típico esto, ¿no?, la cortinilla de canutillos y esas cosas, y apartas. Y es lo que veis, que detrás de este edificio hay una zona donde hay una especie como de pequeño parque de infantil. Veis que hay algunos árboles, algunos columpios y tal. Ahora mismo se encuentra completamente vacío. Y un camino que se adentra en una zona donde hay un cultivo de calabazas. Digamos que estamos llegando entonces quizás a la época donde están madurando las calabazas. Y ya ese tono verde que tienen cuando están creciendo ya está tornándose en ese anaranjado maduro. Y detrás de ellos, pues veis un montón de árboles puestos en hileras, ¿no? Lo que podéis ver perfectamente, los huecos que hay entre árbol y árbol, y que tienen unas preciosas manzanas rojas, relucientes, casi parecía incluso como sanguíneas, ¿no? Ese tono rojo brillante que solamente habéis visto en las manzanas que ya están enceradas, ¿no?, las que podéis encontrar en los supermercados y demás. Luis, tú cuando vas siguiendo a este tipo, ves que a izquierda y a derecha, aunque a cierta distancia ahora mismo de vosotros, tenéis unos grandes campos de maíz. Intento aguantar el tipo mientras ojeo a izquierda y derecha y veo todo eso. Y le pregunto: es muy hermoso. Estas frutas son perfectas. ¿Y se encarga usted de todo esto, señor Charlie? Creo que me había dicho. Sí, Charlie. Sí, bueno, yo y mi familia trabajamos aquí en el, el campo. Cuénteme la historia. ¿Cómo nació esta granja, la idea de este negocio? Bueno, esto era una granja familiar, una explotación agrícola tan normal como la que puede usted encontrar en cualquier otro sitio. Lo que pasa es que los últimos años hemos tenido que adaptarnos al nuevo mercado y a las nuevas situaciones, y creo que ofrecemos una posibilidad que mucha gente, sobre todo ustedes que vienen de ciudad, pues no tienen habitualmente, ¿no? Seguramente ustedes están muy acostumbrados a llegar al supermercado y coger una fruta de la cesta de manzana, pero difícilmente se han acercado a un árbol y han cogido una manzana preciosa, eligiendo ustedes la que quieren. Vais viendo, veis que dentro del interior de la granja, ¿vale?, entiendo que estáis mirando así con vuestros ojos expertos y tal, veis que hay diferentes edificios, parece que hay un granero, el típico granero este de, ¿no?, metálico y a cierta altura. Hay un edificio también pintado de rojo que tiene la puerta abierta, se puede ver entreabierta, ¿no?, y se puede ver que detrás de él hay un tractor. Hay una zona un poco más alejada que parece que son unas casas y tal, ¿vale? Y veis que es una granja bastante grande. Y bueno, hay diferentes edificios y tal, y veis también que por allí y por acá veis alguna figura que se está moviendo, parece que pues trabajando o lo que fuese, y
no todas, pero bastantes son, tienen los rasgos de el síndrome Farnsworth Bell. Yo le pregunto a Charlie y digo, y bueno, ¿y cuántas personas son necesarias para mantener esta granja? Es enorme. Bueno, pues actualmente aquí vivimos varias familias de, bueno, todos Farnsworth, pero somos, creo que alrededor de unos 40. Eso es bastante gente. Sí, sí, ya verá usted que es un sitio grande. Y os miro a vosotros así como diciendo, es mucha gente. Vale, el tipo os va llevando por esto y bueno, os va señalando, ¿no? Y os va como solícito, ¿no? Se ve que conoce un poco su profesión. Y os va diciendo, ¿no? Está no sé cuánto, tocad aquí, tal, coge aquello, lo que sea, ¿sabe? Como ayudándoos a que vosotros elijáis la fruta que, ¿no? Fruta que esté madura y que esté en buenas condiciones y demás. ¿Hacéis algo en particular o...? Pues... yo miro los edificios, si veo más movimiento en unos que en otros, por ejemplo, si veo a alguien en la puerta, si veo algo extraño, porque veo que hay gente que está como trabajando, pero quiero ver si alguien de eso está haciendo una cosa como diferente, como está, por ejemplo, al lado de una puerta, como haciendo guardia o alguna cosa. Vale. Quiero ver algo extraño en el movimiento de la gente que haya en ese momento por allí. Vale. ¿Qué tipo de edificios son los que has dicho que había alrededor? Un poco de todo, ¿no? Sí. Supongo con almacenes, supongo que habrá. Tiene que haber de todo. Si allí se procesa, si allí se vende, si allí se encaja. Sí. Veis diferentes edificios. Hay, ya os digo, unos que parecen viviendas, ¿no? Que son viviendas de tipo rural, pero se ve claramente que por su aspecto seguramente estén hechas para ser casas. ¿Hay alguna otra zona de aparcamiento? Que vosotros ya habéis visto, ¿no? Donde habéis dejado vuestro coche. ¿Vale? Aunque se ve que hay partes del terreno, ¿no? Que seguramente estén, pues eso, por parte del tractores o lo que sea, que hay zona de tierra, digamos, ¿no? Yo le voy a preguntar directamente, porque después de que Eric le cuentas eso y él dijese lo de las 40 personas, le digo, ¿y de esas 40 personas, ¿quién es el más anciano? Me gustaría hablar con él. Vale. ¿Ves que en ese momento el tío estaba así tan tranquilo? Mirad esta no sé cuánto, aquí hay esta calabaza bien, bien madura, no sé cuánto, tal. Y hay una calabaza verrugosa y tal. Y en ese momento tú dices eso y se hace un tremendo silencio que parece que se calla todo alrededor de la granja. ¿Vale? Y el tipo mira por encima del hombro y dice, no se encuentra ahora mismo aquí el más viejo de nosotros. No, he dicho algo que la ha importunado. Simplemente quería hablar con, no sé, alguien de mi edad que me explicase, no sé, los orígenes de este lugar. El tipo suelta la calabaza, ¿vale? Y hace así. Y se te acerca bastante. Y notas como se te acerca un poco como invadiendo tu espacio vital, ¿vale? Y te mira desde lo alto, un tipo alto y delgado así. Te mira con esos ojos negros. Y dice, quizás tenga usted que venir en otro momento si quiere hablar con el abuelo. Vale. ¿Y en qué momentos podría encontrarlo? Pues no sé, quizás tendrá suerte mañana. Claramente me está echando a patadas, ¿no? Tú ves que se está comportando de manera extraña, ¿no? Parece como que de alguna manera ese velo de simpatía parece que se ha roto. Flanagan, Eric, veis cómo, mientras que el tipo este se ha acercado bastante, ¿no? Y quizá con una actitud un tanto... amenazadora o lo que sea, ¿no? Aunque no abiertamente agresiva, pero
sí, un poco perturbadora a Luis, ves cómo de algún lugar, entre los árboles que hay alrededor, aparecen un par de ellos más y se quedan mirando a la situación, ¿no? Como viendo qué es lo que sucede, ¿vale? Y ves que tienen estos rasgos así, pálidos, con el pelo negro y tal, y están mirando con esos ojos enormes, ¿vale? Como los gatos a punto de atacar, ¿no? Como cuando se les dilata completamente la pupila y están mirando toda la distancia. Yo veo un escualo, veo los ojos fríos de un tiburón y le digo, ¿hay algún problema? Cuando miro hacia los lados y veo aparecer a estos. Bueno, perdón, los ve los compañeros. ¿Él no lo ve? ¿Freeman no lo ve? Sí, al querer verlo puedes ver, ¿vale? Pues le digo, ¿hay algún tipo de problema? ¿Tal vez se encuentre mal el anciano? No hay ningún problema. En ese momento el tío se echa un par de pasos hacia atrás y notas como los hombros los tenía tensos y de repente como que se le relajan un poco los hombros y dice, como les decía, esta calabaza es especialmente bueno, yo que a ustedes si les gusta la calabaza no deberían llevármela. Parece bonita y me acerco hacia la calabaza y la pongo en la cesta. Yo voy. Podría, mientras está hablando con él, podría yo escaquearme un poco, como moverme entre medio de buscando otra fruta como por mi cuenta. Intentarlo a menos. Sí, puedes intentarlo, sí. Pues. Me han aparecido dos, ¿eh? Sí. O sea, me están observando. Sí, bueno, pues hago así. Me voy un poquito como para atrás y. Y como que voy mirando la fruta, pero me voy apartando y hago como que estoy mirando la fruta yo solo. Cojo una manzana y me la voy comiendo. Cojo una, me la voy comiendo mientras voy paseando por el mirando. Vale, perfecto. Pues tú haces eso, ahora una tiradita de destreza, a ver cómo de bien te escabulles. Vale. Flanagan, ¿haces algo entre tanto? No, me he quedado un poco sorprendido por la reacción que han tenido con Freeman. Y al ver que han aparecido los otros dos y que además estamos siendo observados, pues la reacción que iba a tener, pues me queda también yo un poco más frío, ¿vale? Aplaca un poco los ánimos por mi parte. Y no hago nada, tío. Estoy expectante, estoy un poco viendo la situación. Vale. Me fijo sobre todo en los edificios, a ver si hay alguno que pueda llamarme la atención por algo. Pero si es lo que tú me has contado y no hay nada más, pues poco más, ¿vale? Pero intento ver en los edificios y si hay alguno que me pueda llamar la atención. Vale. También lo que te he dicho antes, si de alguno sale algún vehículo o entra en vehículo. O... Vale. Perfecto, pues os veo que el tío va siguiendo, ¿no? Como que esa tensión la ha intentado como ignorar. Una cosa, y si en algún momento encuentro o nos cruzamos con alguien que no tenga estos rasgos físicos, también avisa. Vale. Avisa, ¿no? Venga, perfecto. Pues el tío va siguiendo, ¿no? Y empieza a meterlo por la parte, ya habéis dejado, ¿no? Donde se encuentran las calabazas. Se mete donde están las manzanas. El tío está hablando, no sé qué. Eric, hazme una tirada de destreza. Vale, Eric. A ver. Vale. Bueno. No os habéis dado cuenta, y quizás vosotros, incluso viendo un poco el movimiento de Eric, estáis ayudándole a la cobertura, ¿no? Como distrayendo un poco al tipo este, ¿no? Con algunas preguntas y tal. Y Eric ha conseguido desaparecer ahora mismo de la vista. Ahora me dice dónde quieres ir, Eric. Flanagan, te encuentras con que hay un chaval, no puede tener a lo mejor unos 10 años aproximadamente, pero al contrario que Charlie. Es un chico rubiasco, con el pelo un poco rizadillo y tal. Te ve al pasar. Y junto a él, sentada en un pequeño banco, ¿no? Como atendiendo un parterrillo así con flores y tal, hay una mujer también que no tiene aspecto como si fuese un. No, sin estar afectada por el síndrome. Vale, pues me acerco a ellos. La mujer te mira, se echa un poco hacia atrás el sombrero de paja, ¿vale? Y te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día hoy, ¿no? Sí, la verdad que está el día bastante bien. Estoy aquí arreglando un poco las flores, ¿vale? Y veis que recorté una florecilla, una flor abierta y tal, bastante bonita, y te la entrega.
Ojo. ¿Trabajáis aquí? Sí, sí. ¿Trabajáis entonces para los Farnsworth? Bueno, yo soy también una Farnsworth. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, es que bueno, pensaba que no eras de la familia, porque como no tienes esos rasgos tan marcados como otros que he visto, pues... Ah, bueno, no. Mi marido realmente es Farnsworth, yo soy su esposa. Pero sí, sí, soy Farnsworth también, claro. Miro al chaval y le digo, ¿es su hijo? Sí. Ajá. Tommy, di hola, ¿vale? Y Tommy te dice... Es algo raro, entonces, hola, señor. Es algo genético, lo digo así, ¿vale? Ella te mira y dice, sí, sí, efectivamente, es un rasgo que se... Bueno, es un poco particular, se da bastante en esta familia. Bastantes miembros tienen ese aspecto un poco, ya ves, no sé, creo que vienen con Charlie, ¿verdad? Pues como Charlie, vaya. Y baja un poco el tono de voz y yo digo, perdone mi indiscreción, pero ¿es una enfermedad o es algo simplemente genético? Bueno, vamos, que me ha parecido curioso, ¿eh? No, sin ánimo de meterme en la vida de nadie. Sí, bueno, supongo que a usted también le harán muchas veces este tipo de preguntas, ¿no? La gente es curiosa. Sí, es un síndrome, tiene algunas complicaciones y tal, a veces pues tienen que tener algo de cuidado, pero por lo demás, vaya, no... No es algo de lo que preocuparse realmente. Oye, ¿y el líder de todo esto? Bueno, el líder, el jefe o el brujo que hay detrás, ¿no? El líder supremo de esto. De esta secta, sí, sí. De todo este tinglado que tenéis aquí. ¿Se llama Manson o cómo se llama? ¿No? y el vuestro como le dijo antes Freeman, el anciano, el de mayor edad o algo así. Se lo pregunto a ella también, a ver qué reacción tiene ella, a ver si tiene la misma reacción que los otros. Vale, ella se te queda mirando. ¿Se encuentra por aquí? Y vamos a hacer que entre en juego tu habilidad esta que te permite que se le saques información a gente y demás, ¿no? Y de alguna manera ella tiene un poco raro cuando le haces esa pregunta, sí, pero un rato, sí, ella te dice, supongo que se estará refiriendo a James. No, pues. Creo que no lo he visto hoy por aquí. Le gusta viajar bastante, la verdad. Entonces, a veces está, a veces no. Ves que te sonríe, como intentando mantener esa sonrisa cordial que tenía en un primer momento, pero a la vez algo más forzada. Te voy a dejar ahí de momento. Eric, ¿dónde has ido? Yo, mi razonamiento es, si esta muchacha la tiene aquí, pero aquí viene gente a comprar food y tal, lo deberían de tener en un edificio el que menos llame la atención de todo el recinto. Y lo que quiero es moverme y acercarme a lo más pequeño que vea, un tipo de cobertizo, pequeño cobertizo que haya por ahí que yo pueda ver. Vale. Mientras me voy comiendo la manzana así, como haciéndome sí. el longi. Sí, tú has sacado una tirada de destreza lo suficientemente buena como para que te puedas alejar bien. Sin llamar la atención, digamos que si alguien te ve, ¿no? Da por sentado de que, bueno, tal como está tu actitud, tú simplemente estás mirando y tal, no estás haciendo algo que les parezca sospechoso si alguien te está mirando en este momento. Y te diriges eso, ¿no? Como a alguno de los edificios que te puedan parecer sospechosos. Hazme una tirada de ingenio. Vale, vamos a ver. Vale. 8. Busca entre los edificios alguno de los que coincida con esto que tú me has dicho, ¿no? Alguno que pueda parecer menos concurrido. Exacto. Y sin saber quizás del todo por qué,
te vas dirigiendo a un edificio que te ha llamado antes la atención. Estaba pintado de rojo, un edificio de tablones de madera. Y pasas por delante de esa puerta entreabierta y ves un tractor. Y quizás no fuiste consciente en ese momento, pero ahora sí. Pero se te grabó en la mente, ¿no? Y por eso estás dirigido hacia aquí. Que has visto que hay un grupo de una pequeña nube de moscas de campo, de estas moscas gruesas y de abdomen iridiscente, que están flotando por la puerta de este cobertizo, en el cual en el interior ves oscuridad, ¿no? Solamente entra luz que penetra a través de la puerta y de la que entra de las rendijas, ¿no? Entre los huecos de la madera, pero en el que se puede adivinar claramente la figura de un tractor. Vale, la puerta. Eso lo veo con la puerta está entreabierta, ¿no? Sí, digamos abierta. Que es la típica puerta está de una puerta grande, ¿no? Que se arrastra, ves el surco en el suelo y demás. Se encuentra como un tanto abierta, en un ángulo quizás de unos 20 grados aproximadamente. Y ves el tractor y el interior de esta. Voy a entrar. Puerta. Muy bien. Voy a entrar. Perfecto. Entras. Y de repente cuando entras como si entrases en otro mundo, ¿no? Parece que la luz de fuera se desaparece. Ves el recuadro, ¿no? Cuando miras hacia atrás ves el recuadro de luz que queda en el marco, pero en el interior parece como que si no penetrase la luz. Lo único que se escucha es el zumbido ese insistente de los grandes moscardones que parece que están revoloteando el interior de ese cobertizo. Con mi móvil pongo la linterna del móvil para iluminarme. Muy bien. Y que veo. Vale. Empiezas a echar un vistazo y ves que, bueno, hay una serie de aperos de labranza así apoyado contra las paredes, ¿no? Lo típico que uno podría encontrar aquí. Palas, rastrillos, una zona donde se ve pues que hay cubos, unas mangueras y ese gran tractor que se encuentra ahí en medio, ¿no? De todo este cobertizo. Y te voy a dejar ahí de momento, Eric. Vale. Luis, ¿estás haciendo algo en particular? Porque de momento parece que te has quedado solo con Charlie. Sí, sí, claro. Yo veo que está Flanagan conversando con esta mujer que se ha ido. Entonces yo sí que continúo con Charlie intentando dar conversación. Veo que ha cambiado totalmente de estado, entiendo. Entonces pues simplemente pues voy conversando de cosas banales, ¿no? Alabando, vale, en todo momento ese campo, esos frutos y esa labor que hacen ahí. Charlie está contigo, ¿no? Van como un par de pasos por delante tuyo, ya te ves que te está indicando y tal. Y en uno de esos momentos mira por encima del hombro y te dice: ¿y cómo supieron de esta granja? Bueno, estábamos, como usted dice, buscando un poco de tranquilidad y bueno, yo no, porque como ve yo ya no tengo edad, pero mis compañeros navegaron por internet, creo que se llama, y dieron con este lugar. Ves que el tío te empieza, ¿no? Te sigue hablando, uh-huh, que te mantiene una conversación normal, pero de vez en cuando te intercala una pregunta así como en plan de demasiado seca, ¿no? Uh-huh. Un poco que dices, bueno, en condiciones normales, sí, tal como me lo estás preguntando, la actitud que lo preguntas es como casi un, sí, pequeño interrogatorio, digamos. Claro, yo en ese momento, bueno, ya desde lo que ha sucedido ya entiendo que de algún modo sospecha algo de nuestra presencia aquí. Así que intento solventarlas como como bien puedo. Para dar tiempo a Flanagan. Flanagan. Estabas preguntándole a la muchacha, ¿no? Ella te había comentado que James, ¿no? Que parece ser un poco como la persona de
de más edad aquí, ¿no? Cuando has preguntado por el anciano o lo que sea, pues te ha dicho James y tal, pero que no se encontraba aquí, que parece que le gusta viajar bastante y tal. Una pregunta, nosotros en ningún momento, todo lo relacionado con esta chavala, todo es con el apellido Bell, ¿no? Ella es Bell. Aparte de lo que es la enfermedad en sí, uh-huh. No hay nada que la relacione con Fangsworth. Que tú sepas, no. Nada, ¿no? Ni en la noticia, ni en ningún sitio, nada. Vale, en este rato que he estado con esta mujer, ¿a ella se la ve también tan amenazante como al Charlie este? ¿O está más...? O sea, ¿se la ve...? ¿Cómo lo digo? Vale, te digo cómo la ves. ¿Se la ve segura? Ella está siendo cordial, pero dirías que se siente algo incómoda por tu presencia. ¿Vale? Tú has estado hablando y le estás sacando información porque sabes hacerlo. Pero ves que ella está incómoda con las preguntas que le estás haciendo y tal, como que de alguna manera quizás está, ella incluso piensa que pueda estar hablando un poco más de la cuenta. Me la voy a jugar, ¿vale? Hablando con ella. Hablando un poco de todo, ¿no? E incluso a lo mejor le puedo sacar incluso la conversación también de cómo hemos llegado hasta aquí y tal. Pues le digo que le pregunto si le suena el nombre de una chavala que estuvo aquí hace poco, que fue la que nos lo aconsejó. Y le digo el nombre de Beatriz Bell. Vale. Ella en ese momento, cuando dices Beatriz Bell, te mira y. No me suena. Vienen bastante gente por aquí. ¿Y lo dice con sinceridad? Hazme una tirada de ingenio. Vamos a ver, porque Flanagan está hecho un flan. Flanagan flan, vamos a llamar. Flanagan. No, creo... ¿me has dicho de ingenio? Sí, señor. Bueno, hombre, primera tirada, ¿qué pasó? Has roto, te das cuenta por el gesto que ha puesto ella, cómo ha mirado al suelo, cómo parece que ha buscado incluso durante una fracción de segundo gente alrededor. Has roto ya la barrera de su comodidad, ¿vale? Es decir, ya la última pregunta que le has hecho, la has puesto súper incómoda. De hecho, acto seguido a que le preguntes eso, no la conozco. Se levanta de la banquetita en la que está. Y Tommy, ven, lo siento, tengo que seguir con mi trabajo. Y coja al niño de la mano y... Pero perdona, si quiero más flores de estas. Habla con Charlie, por favor. Y se va. Vale. Bueno, pues me quedo con mi flor y me voy con Charlie y otra cosa. Flor, gorro y cesta, tío. Y albino. Ahora está precioso, vamos. Pues ves que bueno, cuando sí. Vuelves con, ¿no? Vas andando un poco entre los árboles y tal y encuentras a... Cuando llego a donde está Luis y donde uh-huh. está Charlie, pues ahí también voy a lanzar la puya, tío. Ya que he visto que eso ha removido. Bueno. Sí. Bueno... No... ¿Quieres hacer lo mismo? Pues yo tenía, o sea, tenía la misma idea en otra escena, pero sí. Bueno, yo con esa, al ver la reacción que ha tenido esta mujer y viendo que se nos va la oportunidad de hacer algo, de hecho, yendo a buscar a Luis, he echado en falta a Eric, con lo que me he puesto un poco también nervioso, ¿vale? Pues al llegar a Luis, pues lo comento así un poco como de pasada igualmente, ¿no? Oye, pues mira, Luis, le estaba comentando a esta mujer, tal, que nos estuvo hablando también de esta granja, tal, y le digo el nombre de la amiga nuestra que nos comentó. Y a él, a Charlie, aprovechando echando en ese momento con toda la cara de inocencia que pueda tener en ese momento yo, le digo, oye, ¿te suena el nombre? Estuvo aquí hace unos días. Te mira
Y dice, perdona, ¿cómo dices que se llamaba? Y se acerca, ¿sabes? Sí. Como que se echa la mano a la oreja y se acerca a ti y se vuelve a poner bastante cerca, ¿vale? ¿Cómo, perdona, cómo dices que se llamaba? Pues Beatriz, se llama Beatriz. No, creo que no me suena. Y te sonríe, ¿vale? Y cuando ves que sonríe, muestra una dentadura bastante amplia, unos dientes... Una dentadura casi perfecta. No sé, por ese toco... Que nos dijo que había estado aquí hace unos días y que lo pasó muy bien. Perdón. ¿Ves que los dientes tienen una característica quizás relacionada con su condición genética? Todos tienen una pinta un poco afilada, como si todos tuviesen algún rasgo casi canino, esos dientes. Pues no, lo siento, no me suena. Espero que haya dejado una buena reseña de esta granja, sí, si le gustó tanto. Tenéis una buena clienta con ella. Uh-huh. Ahora. ¿Puedes ahora decirnos eso? Ir a Google. Y... Ahora lo recuerdo. Es eso. Era eso. Y me quedo mirando fijamente a esos ojos negros. A ver qué dice. Pero me lo quedo mirando muchísimo. Vale. Directamente a esos ojos. El tipo, cuando. Mientras digo esto. Sí. El tipo ahora se os queda mirando de nuevo. Sonríe otra vez, ¿vale? Una sonrisa abierta. Y dice, vengan por aquí. Vamos a ver unas frutas que seguro que le van a gustar. Y no, se da la vuelta y sigue andando en el interior de ese arbolera. Flanagan, ¿dónde está Eric? Tal vez se ha quedado por aquellos manzanos, ¿no? Pues Eric, hace rato que no lo veo. Está ahora haciendo así con el móvil. Charlie está un poco más adelante. Ves que con ese un tipo alto, ¿no? Y extiende el brazo ese que tiene tan largo, ¿vale? Con esos dedos. Parece que casi que tiene una falange de más en cada uno de los dedos. Se agarra una de las ramas de los árboles que tiene ahí. Mira hacia atrás y dice: creo que he visto a su amigo Eric por aquí, ¿vale? Y vuelve a señalar hacia adelante en el camino. Y sigue andando. Vale. Pues en ese momento cojo la. Mientras sigue andando, cojo el revólver y lo pongo. Lo pongo ya a mano para por si las moscas. Yo empiezo a echar una mirada por todas partes para buscar algo contundente. Tío, la cesta, tío. Estoy obsesionado con el tema contundente. Me impactó cuando leí eso. Tenía que haber entrado con el bate, tío. Tío, pero es que me pareció muy heavy, ¿sabes? Pues yo lo sigo con suma precaución porque este yo veo que yo algo ha calado. Le pregunto a Luis de por lo bajo y digo, oye, ¿sabes dónde está Eric? No. Bueno, no sé si lo habremos visto. Lo habéis visto que él se desapareció, pero no habéis visto por dónde estaba. Le indico la dirección y le hago una seña a Flanagan, ¿sabes? Mirando a la cartuchera o donde tenga la pistola, tal vez abra la americana o lo que tenga, el traje que tenga, y ve ahí el revólver y le digo, asiento y me dirijo hacia donde nos lleva Charlie. Muy bien. Pues vais siguiendo a Charlie con esa sensación un poco, ¿no? De ya de mosqueo total que tenéis, ¿no? Va ahí detrás de él. Él se ha callado, va bastante silencioso, al contrario que al principio, que estaba hablando, era bastante parlanchín, ¿no? Hablando de cosas de la granja y tal, está bastante callado. Y veis que la zona que estáis entrando ya deja de haber árboles frutales y esos manzanos que vosotros habéis visto, ¿no? En hileras y tal. Acaban de quedar justo detrás de vosotros y estáis entrando en una zona un poco, parece más asilvestrada, ¿no? De hecho, se ve que el suelo no está roturado, no hay esas hileras de árboles y tal, sino que hay unos árboles, pero que crecen más a su aire, salvajemente y demás. Y el tío, cuando está entrando un poco por esa zona un poco más boscosa, ¿no? Que empieza a ver ahí recoveco, dice, van a ver ustedes las moras que tenemos aquí, y hace un gesto para que le sigáis. No le sigo, pero las moras se recogen en septiembre. Te mira y dice, no, estas moras silvestres le va a encantar, vengan.
Dice que no, que... Hazme una tirada, una tirada de ingenio. Que la mora no le sienta bien. Yo te lo iba a pedir ahora, me gustaría saber, no sé si podemos dilucidar un poco las intenciones. Sí, sí. Que creo que están claras, ¿sabes? Que nos quieren meter el porrazo, ¿sabes? Uf, 9. ¿Ingenio? Sí. Vale. Estáis ya con los nervios de punta, ¿no? Eso se está volviendo ya de bastante siniestro. Habéis dejado incluso atrás esa zona un poco más abierta, ¿no? O estáis justo a punto de dejarla, ¿no? Donde podíais tener calculados los caminos para ir a un lado y hacia otro. Y estáis seguros de que si seguís hacia adelante os vais a meter en una zona donde ya va a ser bastante difícil orientarse, porque se ve que hay una frondosidad que va a ser complicado el poder moverse si uno no sabe, no la conoce. Y mientras que estáis así, empezáis a ver que por un lado y por otro, detrás de vosotros, se acercan algunos más de estos tipos. A cierta distancia todavía, pero parece que vienen en vuestra dirección. No, yo empiezo a retroceder. Sí, sí, yo con él. Vale. Directamente. Cuando empezáis a retroceder, Charlie os mira y dice: ¿pero qué pasa? ¿No querían fruta? Esto es muy raro. No. No sabemos por qué vienen tus compañeros mientras voy retrocediendo. Vale. Y creo que tus intenciones no son buenas hacia nosotros. No sé qué hemos dicho ni qué hemos hecho, pero no nos gusta, así que. El tío se acerca a ti. Se empieza a recortar la distancia hacia ti. Yo me vuelvo. Vale. Claro, yo soy un anciano, estaba en el campo y ¿hasta qué punto se acerca a mí? Si tú le dejas, hasta ponerse frente a ti. No, no, pues yo voy dando pasos hacia atrás y le digo que se pare. No, tranquilo, pero si no pasa nada. Y ves que empieza, cuando empiezas a andar hacia atrás, él empieza a dar zancadas más largas, como acercándose cada vez más rápido a ti. Vale, y los otros nos rodean. Los otros se van acercando. Sí, cada vez lo tenéis más cerca y veis que hay tres más, ¿vale? Se están acercando por... ¿Tres más? ¿Cuántos son en total? No, que me refiero que él y otros tres que se están acercando, los que veis ahora mismo, ¿vale? Vale, sí, en total hay cuatro de estos Fansworth. Vale, pues... Uno de ellos veis que lleva al hombro, ¿vale? Va con un azadón en el hombro y se van acercando a vosotros. ¿Veo por casualidad alguna piedra grande? Miras en el suelo y... no sé. Te pediría una tirada de suerte si fuese la de llamada del chulo. Así que... apenas una tiradita, vamos a tirar un dado de 6, ¿vale? Digamos que sí. Ten en cuenta que yo todo el camino he estado fijándome. Vale. Vale. Una cosa, una calabaza. O sea, yo sabía que la intención de esta gente no era buena, porque, porque esta mujer no ha venido aquí nunca y ha reconocido el nombre y nos está llevando a algún sitio. O sea, sí, sí. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Está claro que no hay buenas intenciones. Entonces justo aquí no, pero digamos que por el camino, con esa paranoia que tenías en la cabeza de buscar un objeto contundente justo por el camino, no demasiado atrás, ahí has visto una piedra, ¿vale? Una piedra que tú crees que puede ser. Pues directamente le digo, no, yo me vuelvo, lo siento. Creo que con la fruta que hemos visto es suficiente. Vale. Y me vuelvo hacia atrás. Sí, y voy acelerando el paso. Tranquilo, tranquilo. ¿Tú te das la vuelta? Luis, ¿tú también te vuelves? No, yo no le quito la mirada de encima. Voy retrocediendo, pero si veo que me alcanza, en el momento que vea una distancia que ya no puedo, pues sacaré el revólver y lo apuntaré. Vale. Cuando tú digas. Ves que Flanagan, que está bastante nervioso y preocupado, ¿no? Ve que la situación está jodida, se da la vuelta. Él está diciendo, pero... Se me nota que estoy tenso, ¿eh? Él está diciendo, pero no sé qué, ¿vale? Y como tú le sigues mirando, ves que en el momento en que Flanagan se ha dado la vuelta, ha mirado al que venía por allí, por ese lado, por donde está Flanagan, y le ha hecho así. Vale, entonces ya saco el revólver y le digo, quieto. Vale, y os vamos a dejar ahí entonces. Eric, estás deambulando por el interior del granero y después de buscar un rato mirando las cosas que hay de los aperos, ¿no? Intentas mirar a un lado y a otro. No sé, ¿quieres mirar algo en concreto? Yo, bueno, ¿de dónde vienen esas moscas? Vale.
¿Ves que hay, en el suelo hay algunas manchas oscuras? Algo ya como medio, medio pisadas, ¿no? Es decir, no sabes exactamente, podría ser incluso algo de aceite, de motor o algo parecido. Una mancha bastante negruzca, ¿no? Llena de esta tierra del, que forma grumos y tal. Y pero las moscas parece que revolotean por ahí. Y cuando te vas acercando un poco más, ves el, ese tractor, te da por mirar debajo y ves que vagamente cubierto debajo del tractor parece que hay una especie de trampilla en el suelo. Vale, pues me agacho con el móvil, miro la trampilla, le aparto, supongo que tiene algo de tierra por encima, la aparto y intento abrirla. Vale, intentas abrirla y te das cuenta al apartar la tierra que hay un candado que engancha el, la portezuela esta de esa trampilla con el marco, ¿no? Y hace que no se pueda abrir. Saco mi juego de ganzúa que tengo y intento abrir el... Perfecto, pues sin problema, ¿vale? Te llevas las manipulas unos pocos, ¿vale? Notas que a pesar de que aquí dentro no hace mucho calor, empieza a sudar, ¿no? Un sudor un poco frío. Tienes ahora mismo una sensación un poco extraña en el estómago. Y consigues, escuchas cómo se abre ese cerrojo. Pues me asomo y enfoco la linterna del móvil. Vale. Apuntas al interior del hueco y ves que hay una especie como de bolsa grande de tipo... una especie como de bolsa de arpillera o algo así de la que puedes encontrar en la granja. No debe tener a lo mejor más de un metro y algo de largo, pero la encuentras que se encuentra manchada, llena de manchas oscuras, ¿vale? Como si podrías identificar como sangre o algo, ¿no? Es decir, unas manchas bastante grandes que cubren sobre todo la parte baja de esa bolsa y que se han filtrado, y en el suelo que hay alrededor de la bolsa parece que forman unos grumos de color negruzco. Pues con algo de prevención abro la bolsa. Vale, destapas la bolsa y te encuentras que en el interior, atada y amordazada, tiene un típico este mordaza con la bola, ¿no? Que impide que pueda siquiera moverse, con unos ojos completamente dilatados, como si fuese incapaz de ver ahora mismo. Hay una mujer que identificas como Beatriz, y para tu horror te das cuenta de que sus brazos y piernas están parcialmente amputados. De hecho, una persona normal no cabría dentro de esa bolsa si no fuese porque esos cortes que le han hecho ha permitido que se tuerzan en unos ángulos imposibles, ¿no? Que hacen que haya podido entrar, ¿no? Dentro de la bolsa. Ves que el cuerpo, ella está desnuda, y ves que el cuerpo lo tiene lleno de cortes, unos cortes profundos, que tú la ves y por un momento piensas que tiene que estar muerta, porque se ve la carne abierta, casi que se le puede ver el hueso debajo de las costillas, puede ver el esternón, puede ver un tajo enorme que tiene en el vientre, y está todo cubierto de una especie como de película de grasa negruzca. Pero tú has visto heridas jodidas en tu vida y tú sabes que alguien con eso no podría vivir. Sin embargo, cuando la iluminas y el foco de tu linterna pasa un par de veces por delante de sus ojos, puedes ver como que ella reacciona ante ello y parece como que intenta mirar en tu dirección, pero sin embargo, en la oscuridad y con esa imposibilidad de diferenciar la pupila de su iris, no sabe ni siquiera si es capaz de estar viéndote y si su pupila se contrae ante la luz. Hazme una tirada de cordura. De voluntad, ¿verdad? Sí, señor. Pues... Un 9. Un 9. Bien. Perfecto. Quítate un puntito más, ¿vale? El fallarle te hubiese costado un dado 6 puntos. Vale. No te explicas cómo, pero esa mujer, contra todo pronóstico y contra
lo que te puede decir la razón, sigue viva. Yo le digo: hola, soy Eric. Tú no me conoces, pero vengo con dos amigos. Venimos a sacarte de aquí. Te voy a quitar el pañuelo, pero por favor no grites. Y le quito la mordaza. Vale, le vas quitando la mordaza. Y cuando se la quita, ella empieza como a jadear, como si le faltase el aire. Notas el aliento fétido de haber estado ahí durante días, prácticamente quizás sin comida y sin agua y sin nada. Hazme una tirada de ingenio, Eric. Siete. Vale. Luis Flanagan. Tú sacabas el revólver, ¿no, Luis? Sí, sí, yo lo saco y le digo: alto, dile a tus hombres que paren. Sabemos que tenéis a Beatriz Bells aquí. Tranquilo, abuelo. Y pronto, pronto llegarán refuerzos. Así que llévanos donde la tenéis. No, y dile a tus hombres que paren. No hay necesidad de ponerse así. Y ves que sigue dando. Ha levantado las manos y sigue acercándose, tío. Alto o disparo. Un paso más y dispararé. No, no. No hace falta que dispares. En ese momento, Flanagan, tú te has dado la vuelta, estás escuchando a Luis diciendo eso. Y ves como los tres tipos que estaban delante de ti empiezan a correr hacia ti, ¿vale? Hacia vosotros. ¿Tengo a mano la piedra? Hazme una tirada de estrés, a ver si te ha dado tiempo a cogerla. Nada más que hay tres por nosotros. Son poca gente. La coges. Acabas de cogerla y ves cómo los tíos se están acercando a ti. Vale, pues me voy directamente a por el Charlie y sin media palabra ni nada le meto con la piedra en la cabeza. Venga. Pues hazme una tirada de violencia. Ah, no, ahí ya me da igual, ¿vale? Ya viendo la charla que están teniendo. Vale. Te vuelves. Ves que Luis está apuntando a Charlie, que está con las manos levantadas, pero sonriendo, viendo que ¿no? Viendo que vienen tres, me voy por el otro lado. Vale. Y te vas para él con la piedra en la mano y el Charlie te ve venir y prácticamente ves que como que se encoge y ¡pum! Escuchas como la piedra impacta contra su cabeza. Hazme una tirada de daño. Tira dos dados de seis. Es directamente dados y ya está, ¿no? Sí, sí, dos dados de seis. Vale, el tipo se agacha justo antes de que le des de lleno. El golpe le ha dado de refilón, pero aún así escuchas cómo seguramente su hueso orbital, ¿vale? Lo ha crujido, ¿vale? Escucha un crack y el tío se echa hacia un lado. ¡Corre, Luis! ¡Corre! Luis, ¿qué haces? Bueno, la dirección donde teníamos que correr, claro, era donde vienen. Exactamente, si vosotros queréis para vuestro coche es por donde vienen los otros tres. Claro. O sea, y no voy a correr hacia la maleza, ¿no? Porque pero entiendo podemos, que pero podemos correr por la tangente, entiendo, ¿no? Porque sí, sí, es posible. A campo, ¿no? Sí, lo único que es una zona con árboles y tal, así, ya os digo, formando en hileras y tal, pero sí, podéis intentar correr. Vale, pues entonces sí, entonces pues al grito de Flanagan, pues sin enfundar el revólver, pues empiezo a correr. Vale. Hazme una tirada de destreza y la vamos a hacer difícil, ¿vale? Tienes que escapar de tres tipos. Además está en, vale, su terreno. Si me veo acorralado, dispararía. Vale, ¿no? Vale. O sea, sí, digamos que ahora... Tengo ojos, ¿vale? Quiero decir, si veo que me va a... Sí, sí, no. Esto, tú ves que es complicado, ¿vale? Porque además que ellos vienen hacia, claro, ti, es decir, que tú los corras y que les atraviese, ¿no? De alguna manera, sin que ellos te alcancen, ves que, vale, tienes cierta complicación. Vale, pues si me describes eso, lo que voy a hacer va a ser acercarme hacia... ¿Por qué ha caído, has dicho? Está así, está ahora como medio tumbado. Digamos que ha clavado una rodilla, ¿vale? Vale, pues entonces me voy a poner por detrás de él y con algún tipo de presa voy a apuntarle en la sien mientras le doy el alto a sus compañeros. Vale, hazme una tirada de violencia. ¡Alto, joder! Violencia. Uh-huh. Vale. 8. Lo consigues agarrar, ¿vale? Y le pones la pistola en delante, ¿vale? Y los otros como en ese momento ya se paran, ¿vale?
Viejo, si quieres salir de aquí, mejor que sueltes a Charlie, dice uno de ellos. En unas horas, esta granja estará rodeada. Sabemos que tenéis a Beatriz Bells. Sacadla de donde está. Devolvernos a esa chica. Puto viejo, me tomen todo. Ahora no te podremos dejar salir de aquí. ¿Eso quién lo dice? ¿Uno de los que están delante? Eso, sí, otro de los que están delante, ¿vale? El Charlie está sangrando así un poco por la herida que tú le has hecho. Tú tienes el pie de rolo eso todavía en la mano, ¿vale? ¿Cómo es que sí que yo tengo? Y los notas están detenidos pero formando un cerco alrededor de vosotros. Ves que la situación es jodida porque ahora mismo ellos parece que no tienen intención de dejaros salir. Pero claro, vosotros tenéis ahora mismo a Charlie. Echo la mano de mi móvil. Vale. Con la piedra en la mano. Hagamos una cosa. ¿Qué queréis? Ya te lo he dicho, no tienes Beatriz, orejas. A Beatriz. Llévanos donde está. Está bien. Suelta a Charlie. No. Esta es la garantía que tenemos de que no nos vais a hacer nada. Soy viejo, pero no tonto. Los tipos se quedan mirando a Charlie. Charlie levanta la cabeza así y dice... Asiente. Y dice, está bien, está bien. Te llevaremos a ver a Beatriz. Y empiezas a andar en... ¿Vale? Tú lo tienes agarrado así con la pistola. Flanagan, tú tienes el móvil en la mano. No sé si... Lo enciendo. Uh-huh. Vale. Que está apagado, ¿vale? Y los tipos se mantienen a cierta distancia, ¿vale? Sin daros la espalda en todo momento, pero como avanzando, ¿no? Volviendo por el camino que vosotros habíais tomado. Eric, estás debajo. Escuchas, lo único que puedes escuchar en este momento es tu corazón palpitando, pum, 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 súper nervioso. Y el aliento de casi sollozante, ¿no? De Beatriz. Y en ese momento escuchas detrás de ti, sal de ahí debajo. Pues nada, me vuelvo. No me salgo, sino que me vuelvo a ver quién coño. Vale, miras, claro, tú estás con medio cuerpo metido debajo del tractor, ¿vale? Porque la trampilla estaba debajo del tractor. Y ves un par de piernas. Te dije que estaría aquí, escuchas una voz de una mujer. Escucha dos voces, ¿vale? Las piernas que ves, que es una voz masculina, y una voz femenina que viene un poco más de fuera del esto que ha dicho eso, ¿vale? De grito, ¿qué le habéis hecho? ¿Qué clase de animales soy? La estamos despertando, estamos comprobando si era digna de nosotros. Maldito hijo de puta, ahora tendremos que dar buena cuenta de ti y de tus amigos. Sal de ahí de una puta vez, joder. Vale, voy a... Lo que voy a intentar cuando salgo de... Intento salir de aquí es agarrarle esos pies que imagino que están cerca mío, intentar tirar de uno de ellos y hacerlo caer, al que sea. Vale. Y limpiarle la cara de nada. Vale. Vale, va a ser complicado, ¿vale? Porque el mismo tío tiene una posición bastante ventajosa sobre ti, con lo cual... Si tiene una pistola me va a pegar un tiro, pero no me lo pienso. Hazme una tirada de violencia, ¿vale? Y por la difícil va a ser con un menos dos. Uf, es que tengo un poquito de violencia, o sea que... Valiente pandillero. Un 7. ¿Un 7 ya con el menos 2 aplicado? Sí. Que le tengo que poner un menos 2. Sí. Pues entonces un 5. Vale. Un 5. Me corta también los brazos. Y me mete también en el saco. Quítame la chavala y me meten a mí. Vale. Te vuelves, intenta hacerlo más rápido que puedes. Pero en ese momento que estás a punto de echarle la mano a la pierna, se escucha ¡pam! Escuchas un ruido que estalla en tus oídos y de repente un dolor punzante que se clava en tu carne. Como has tenido menos de un 7 o menos, ¿vale? Tienes dos consecuencias negativas. Una de ellas, vas a recibir daño, y la segunda, vas a quedar en mala posición, es decir, no has podido ni siquiera ponerte en pie antes de que te disparen, con lo cual en el siguiente turno no tienes bonificación de violencia, ¿vale? En la tirada que vayas a hacer.
y te voy a tirar el daño, ¿vale? O tíratelo tú, tira un dado de 6. Dado de 6, vale. Vale, pues ¡pum! Cinco, ¿no? Ha pegado un tiro que te ha tenido que dar seguramente en el torso, en alguna parte, ¿vale? Nota el dolor punzante y cómo rápidamente la zona esta empieza a sangrarte. Luis Flanagan, vais con Charlie agarrado de, ¿no?, mientras que la punta y tal, y en algún momento escucháis un trueno lejano. ¿Tenéis oído para esto? Eso sí, un disparo. Vale, yo directamente llamo a la policía también, ¿vale? Vale. Mientras voy andando, voy llamando a la policía. Vale, en el momento que tú empiezas a llamar a la policía, se escucha el disparo allí, esta gente ya se pone en modo berserk y van a por vosotros. Ah, ¿sí? Ponte fe de meto con la piedra de Charlie. Vale, tenéis a Charlie en vuestras manos, con lo cual hacedme una tirada de violencia, pero le vais a poner un más dos, los dos, ¿vale? Porque lo tenéis agarrado, es una situación fácil para vosotros. Así que pegan la Charlie. Vosotros, yo nunca tiro, ¿vale? No, pero me refiero contra Charlie, ¿quién tiraría? Cualquiera de los dos, si queréis dispararle los dos a Charlie, si tú quieres pegarle una pedra y tú un tiro, lo podéis hacer los dos. No, yo veo que Flanagan se acerca con la pedra y si quieres, Flanagan, pues... No, yo estoy... Sí. Pues dale, Flanagan. Pues un 10. Vale. Y yo, en el momento que hace eso, pues alzo la pistola cuando lo veo. Cuando los veo venir y disparo. Vale. Pues contra el primero que. Tírame dos dados de 6, Flanagan. Vamos. Vale. Le pegas la pedrada y notas cómo el hueso de su cabeza se hunde debajo de la piedra. Escuchas cómo cruje. Y Luis, tú notas cómo en ese momento el cuerpo de Charlie se queda flácido en tus manos. Él tiene un momento de un exceptor y luego se ha quedado completamente sin vida. Sí. Y en ese momento, un tiburón ha pasado a una anguila. Disparas. Disparo. ¡Pum! Contra uno de sus hermanos. Esta tirada me la tiras normal, ¿vale? Sin el más 2. ¿Qué es? Violencia. 8 por los pelos. Vale. ¿Qué quieres conseguir? ¿Quieres hacerles daño? ¿Quieres? ¿Cuál es el objetivo de este, de tu ataque? A ver, es que son 3, ¿no? Entiendo. O sea, podría crear una situación ventajosa. O sea, hacerle daño. No puede ser hacerle daño y una situación... No, con un 8 no, con un 8 no, con más, vale, sí. Pues vamos a hacerle daño. Vale. Le meto un tiro al primero. ¡Pum! Le disparas a uno de ellos, ¡puf! Le pegas la bala y... Como las malditas pesadillas que atacaron a Flanagan durante toda esta noche, el tipo recibe el tiro, notáis el impacto, pero el nota no se para, ¿vale? Sigue andando hacia adelante. ¡Buah! En ese momento no me creía lo que había leído en ese libro. No podía creer que los humanos no aguantasen. Y en ese momento, por un momento, me tiembla la pistola mientras doy un par de pasos hacia atrás. Vale, vamos a hacer otra ronda con vosotros. Flanagan, ¿qué haces? Vienen los 3, ¿no? Tal cual. Es que está Luis al lado mío, ¿no? Sí, está ahí ahora mismo los dos más o menos al lado del otro. Si salgo corriendo, ¿hay forma de llegar al coche corriendo? Si sales corriendo, podrías llegar al coche si no te persiguen, o si te persiguen y eres más rápido que yo, sí. Vale, pues sin soltar la piedra, insisto. ¡Vamos, Luis! ¡Corre! Y sales por piernas. Intento correr. Venga, hazme una tirada. Que los demás. Venga. Hazme una tirada de destreza. ¿Cómo? Ahora mismo. Muy cerca, pues me revuelvo con una piedra. Está claro. Vale. Ahora mismo, como lo tenéis más o menos a la misma altura y tal, la tirada que hagáis de destreza para salir corriendo van a ser tiradas normales, ¿vale? Vale, de algún modo. Bueno, no. Tira. ¿Tiro? ¿Destreza? Sí. Venga. Buena, bien. Venga. Bien. ¿Tú sales corriendo también, Luis? No. Yo lo que voy a hacer al verlo correr es... Yo, mis ancianas piernas no lo van a conseguir. Entonces lo que va a hacer Luis Freeman, que es un hombre viejo y que ya ha vivido demasiado, es intentar
de algún modo ayudar a su compañero Flanagan a que pueda conseguirlo, uh-huh. y que tal vez den con la chica. Ese disparo tal vez sea el detonante también de que Eric ha encontrado a esa mujer, a Beatriz. Por lo menos esa es la esperanza que tiene Luis cuando se echa sobre esos tres hombres y los agarra. Perfecto. Hazme una tirada de violencia. Vale, ya es cuando me caigo. Flanagan te dice: Luis, corre, no sé cuánto. Y ves que en ese momento sus piernas jóvenes y ágiles le permiten salir corriendo. Los tipos, en un momento, con la muerte de Charlie y tal, se han quedado por un momento pasmados. Y tú sales corriendo detrás de ellos, intentas agarrar a uno, intentas agarrar a otro. Y los tíos, como que se destraban, ¿vale? Y te golpean un par de ellos y tal, te relanzan algunas manos. Quítate un puntito de daño, ¿vale? Y ves que uno de ellos como que se queda enzarzado contigo y los otros dos van corriendo detrás de Flanagan. Con la tirada que has sacado, Flanagan, vas a llegar al coche, ¿vale? Si quieres, si tu objetivo es llegar al coche, llegas al coche, ¿vale? Porque aquí nos dice las reglas que con un 8-9 la tirada de destreza se alcanza el objetivo, ¿vale? Pero los dos tíos van corriendo detrás de ti. Eso, vale, no los consigues perder. Antes, cuando dijeron de la llamada a la policía, ¿me ha dado tiempo a llamarla? No. Estábamos en ello. No. Si quieres, ahora, cuando tú estás viendo tu coche, escucha los pasos detrás de ti. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Detente, detente! Todos, no sé cuánto. Ves que están llamando a los demás y tal, ¿vale? Y nada, llegas con el coche. Me monto en el coche a velocidad luz, que además es mi coche, tengo la llave. Por suerte. Intento arrancar, intento pirarme, y si hace falta piso al que sea o pillo al que sea, pues pasa por encima del que sea, me digo. Vale. Vas a llegar, hecho, al... si puedo hacerlo, mejor. Vale. Vas a llegar al coche, que era el objetivo de la carrera, y has llegado. Ahora, para ver si eres capaz de entrar en el coche antes de que te alcancen, vas a hacerme otra tirada, ¿vale? Porque vamos a ver cómo de temblonas tienen las manos para coger las llaves y meterlas en... o tirar del mando sin que se te escurra como si fuese un jabón húmedo en la bañera. ¿No? Sí. De jugárselo todo duro a una tirada. Venga. Vamos, perfecto, 12. Perfecto. Es que. Vale, te metes en el coche, ¿vale? Y con esa tirada, cuando ellos están llegando a ti, tú has entrado prácticamente y como si fuese un fideo, te has metido, estás en el volante, arrancas el coche y cuando lo ves de frente, los embistes, ¿vale? ¡Bum! Pasas por encima, los tíos intentan saltar hacia un lado y hacia otro. Y te pones en marcha. Lo siento por mis compañeros, pero Eric, vamos a ir contigo. Te han disparado. ¿Qué haces? Estás disparado y estás en una posición realmente jodida porque estás así delante del tipo que te está apuntando. Porque yo sigo metido en el. Ya me he salido del boquete. Claro, te has revuelto y estás salido del boquete, pero estás en el suelo delante del tío que te ha disparado. Vale, yo miro al tío y. Te da la impresión que tiene la intención de dispararte de nuevo. Sí, pero lo veo alguien joven, alguien viejo. Dirías, todo lo que están aquí. Dirías que quizás por el aspecto es un. Bueno, es claramente un Fansworth, ¿vale? Tiene la misma marca que ellos. Dirías que tiene unos 30 y pico años aproximadamente. Así lo que puedes ver en un momento y lo que te da la cabeza para entender, porque lo que ves más que nada es el orificio del cañón del revólver que te está apuntando. Yo les digo, sabemos quiénes sois y qué es lo que pretendéis, pero despertarla para qué. Mientras le estoy hablando, le veo el hombre correa y quiero ver si hay alguna pero, alguna cosa, algo que yo pueda accionar para que le caiga encima, porque no se me ocurre otra manera de hacerlo, de manera de que le caiga encima o... Que le pueda caer encima, ¿no? Sí, no sé, si hay algo colgado, si de yo estoy, puedo hacer un movimiento rápido, intentar que le caiga algo encima, porque yo lo que quiero es, pues, desarmarle. No le, desde esa posición no creo que pueda desarmarle. Una cosa, bueno, es un poco peliculero, pero bueno,
Yo me he venido con la manzana y la manzana esa que me llevaba comiendo está como a medio comer. Pues la intento lanzar a algún sitio para que le caiga algo encima. Vale, eso. Que le caiga algo, un rastrillo, lo que sea. Sí, pero eso lo veo bastante complicado. Pero ¿qué te parece lo siguiente? ¿Le puedes intentar lanzar la manzana o hacer algo así como para distraerlo? Y pasar por debajo del. Es decir, tú estás tumbado, justo como aquí detrás tiene el tractor. Sí, el tractor lo tengo justo detrás. Claro, sí. Que tú le tires algo, intentar atravesar tú por debajo del tractor y justo enfrente sí puede tener a lo mejor aperos de labranza o lo que sea que puedas intentar utilizar para defenderte. ¿Vale? Es decir, que tú puedes intentar en este momento una maniobra defensiva que te dé el tiempo suficiente como para que tú escapes de tu posición jodida ahora mismo y te hagas con un arma. Vale. Esto va a requerirte una tirada de destreza, pero como hemos dicho antes, como estás en mala situación, que ha sido la segunda consecuencia que te han puesto, sería sin el modificador, que no sé si tienes modificador en destreza. Destreza, sí, tengo uno. Vale, pues sería vale, sin. Te voy a quitarle, sin el más el uno. Exactamente. Vale. Bueno, tiraría un dado de 6. Tiraría dos dados de 6. Dos dados. Vale, vale. Bueno, pues sí, lo que voy a hacer es intentar tirarle la manzana a algo para que haga un ruido o se caigan varias, haga un ruido y el tío pues gire. Y en ese momento yo intentar ponerme detrás de eso y buscar una zana o cualquier cosa. Perfecto. Vale, pues voy a tirar los dos dados de 6. Pues. Vale, tiras la manzana y en el momento que estás levantando la mano, el tipo, ¡pum!, vuelve a dispararte, ¿vale? Tírate otro dado de 6 puntos de daño. Vale, un dadito de 6. Uy, bueno, pues me muero. Estás en 0. Me quedaban 6 tiras a 0. Sí. Vale, pum. Le tiras la manzana, tenías el plan en la cabeza. Y pum, de repente notas otro impacto. Y nada más. Flanagan, estás en el coche. Luis, ¿quieres que resolvamos el combate o pues lo ponemos en modo? Ellos han zafado de mí y. Uno de ellos se ha quedado enzarzado contigo. Ah, uno de ellos. Sí. Ah, entonces, si te parece, le voy a intentar disparar. Claro, claro, claro. No, disparar, no, perdón. Bueno, claro, es que no tengo nada. Pues no. Vamos, yo lo que voy a hacer va a ser. Intentar correr, zafarme de este tipo, intentar correr y no sé si oigo ese segundo disparo. Sí. Disparo. Y no sé si hay más gente por ahí, alguna mujer, algún niño de estos que. O están todos ya. Ahora mismo no ves a ninguno, ¿vale? Vale. Pues no, simplemente, pues evidentemente voy a intentar zafarme del tipo y correr. Venga, pues lo mismo. Una tirada de destreza, con un éxito, llegas a tu destino. ¿Cuál es tu destino? ¿A dónde quieres llegar? Vale, mi destino es el origen de ese disparo. De ese disparo. Vale. Sin duda. Vale. Pero no lo consigo. No lo consigues, ¿vale? Él te intenta zafar de este tío, ¿vale? Y él te enzarza, se enzarza contigo, te agarra, ¿vale? Ves que intenta como quitarte la pistola y te da un manotazo y tu pistola cae en el suelo. Flanagan. Estás en el coche, has atropellado un par de ellos. Ves que de los edificios de al lado empiezan a salir algunos como asustados porque imposible. Hay gritos y hay disparos y todo eso. Imposible llegar a donde está Luis, ¿no? A Luis imposible, porque hay varias hileras de árboles y está bastante lejos. Pues me piro con el coche y pongo llamada a la policía directamente para que vengan lo antes posible. Vale. Y se sale y te. Un doble asesinato. Y te vas de. Asesinato, te vas de la granja, ¿no? Sí, ¿verdad? Tampoco me voy a 10 kilómetros, ¿no? Pero sí salgo lo suficiente para quitarme de en medio de la gente que están aquí saliendo y hacer la llamada. ¿Sí? Vale. Vale, es que no tengo forma de entrar ahí, eso es un hormiguero, tío. Vale, sales te montas en el coche, atropellas un par de ellos, ves que algunos están saliendo, algunos están gritando, ¿no? Y algunos de ellos como que se para con algún rifle, esto dispara en tu dirección, no consiguen alcanzarte. Y tú vemos cómo se levanta una gran humareda, ¿no? Cuando pegas casi un círculo cerrado en la zona del aparcamiento y ¡fum!, te vas para la carretera. Luis. El tipo te ha tirado la pistola al suelo y tiene intención claramente de machacarte ahí en medio del sembrado y que el viejo no salga de entre los árboles. Vale, pues simplemente pues no me voy a dejar, simplemente me defiendo y ya está. Voy a intentar defenderme hasta el final. Sé que Flanagan lo ha conseguido, tal vez vea ese humillo del coche que se va, entonces sé que pedir ayuda
Y bueno, la única esperanza es aguantar todo lo posible por si se puede sobrevivir y ya está. Simplemente instinto de supervivencia. Vale. Entonces, ¿qué me pides? ¿Qué? Si quieres seguir peleando, va a ser violencia. Eric, tírame un dado de 6. Va a ser el tiempo que sigues con vida, cuántos turnos sigues con vida, desde que te pegaron el segundo tiro, ¿vale? Vale. Vamos a poner un poco más de presión en Luis. Dos turnos, tío. Vale, o sea, entiendo que violencia es por... Bueno, él me tiene zafado, ¿no? O sea, ahora mismo estáis enzarzado. Vale, pero tú, si quieres, puedes intentar destrabarte e irte corriendo. Sería lo mismo, hacer una tirada de destreza para huir. Vale, tengo lo mismo, así que lo que voy a hacer va a ser intentar... Veo por ahí, no sé qué, justamente la calabaza que había cogido del cesto, la puta calabaza que me ha dicho Charlie que era tan de esto, la veo ahí toda verrugosa y se la voy a estampar contra la sien. Vale. Vamos a ver si lo conseguimos. Vale, pues se la come, pero no sé. Sí, vale. Le pegas el... ¿Cuál es el...? Tiene una consecuencia, ¿vale? Le puedes hacer daño, puedes conseguir algo, ¿vale? Vale, sí, pues no, simplemente voy a conseguir zafarme y levantarme, si puede ser, para, digamos, intentar hacer esta carrera final hacia el origen de los disparos. Vale, le pegas el calabazazo. Tienes la pistola en el suelo, ¿eh? Ya, pero es que no la puedo coger, tío, es que no tengo tiempo, ¿sabes? Sería otra acción. Le pegas con la calabaza, el tipo, le pegas además una calabaza ahora bastante pesada, maciza, tal, el tío lo tumbas al suelo y tienes ventaja suficiente como para poder ponerte en camino, ¿vale? Vale. Pues corro como alma que lleva el diablo hacia ese cobertizo donde he sentido la percusión, o bueno, el percutor. Sí. Cuando estás llegando al cobertizo, ves que toda la zona de donde están las casas y todo eso está llena de tipos, y cuando Charlie os dijo que eran 40, no estaban mintiendo. Ves que hay un montón de ellos, y además como lo ves como si fuesen unos putos doppelganger unos de otros, ¿vale? Todos esos rasgos así tan marcados y tal, parecen ahora mismo espectros que están saliendo de las casas, ¿vale? Fijándose, y además con una actitud bastante violenta, porque ves en la parte del aparcamiento que ya no está vuestro coche, y hay dos tipos que están tumbados, uno de ellos así como intentando levantarse y el otro parece que no se levanta, y hay algunos que se han acercado a ello y tal. Estás completamente rodeado, y ves en la entrada del cobertizo que hay una mujer, la mujer con la que Flanagan estaba hablando anteriormente, y alguien del cobertizo que sale en ese momento con una pistola. Vale, pues en ese momento ya freno mi marcha, me veo rodeado, así que grito: venid aquí, cabrones, engendros, monstruos. Muy bien. Pues vamos a dejar la acción aquí, y lo que vamos a pedir ahora es un pequeño epílogo. Creo que Luis primero me cuente qué pasó con Freeman en los minutos siguientes a que viese cómo se acercaban estos tipos. Sí. Nárrame pues, qué sucede a continuación. Bueno, pues Freeman lo que ve es como una marea de tiburones, porque realmente son tiburones pálidos con esos ojos estirados, se acercan hacia él, lo rodean y parece que todos sonrían con esa hilera de dientes que has descrito. Pero Freeman lo que va a hacer va a ser posar su mirada, mientras no sé lo que van a hacer, hacia uno de esos manzanos lejanos, para irse de este mundo tal vez con una estampa bella y no con los rostros de esos monstruos. Pues efectivamente, mientras que estos demonios, porque no pueden ser otra cosa, y ahí quizás flotando los límites de tu conciencia, mientras que se abalanzan sobre ti, recuerdas esos relatos de la milicia que se enfrentó con ellos y los llamaban caníbales y adoradores del demonio, puedes notar cómo te golpean con sus manos, te golpean con palos, algunos te muerden, pero tú ya casi has trascendido el dolor, y lo único que ves es esa manzana roja colgando, flotando así, mecida por el viento, esa manzana roja,
y poco a poco tu visión se va apagando. Y ahí dejamos a Louis Freeman con su última visión. Flanagan, llamas a la policía, cuentas lo que sucede y si quieres, nárrame el final de esta historia. Ostras, pues no sé, yo supongo que el final es que la policía llega, se monta allí un pifostrio, porque después de contarle lo que ha pasado, supongo que llegarán con refuerzos y se plantarán allí pues un montón de policías. Lo que no sé es si aquí ya nos podrás decir tú, ¿no? Yo entiendo que los cuerpos de... No creo que les dé tiempo a ocultar todo lo que ha ocurrido allí. No lo sé. Yo me gustaría saber, me gustaría que no, ¿vale? Lo que tengo la duda es si habrán quitado en medio a Beatriz Bell o no. Yo entiendo que mis compañeros pues sí estarán por allí de alguna forma o será imposible quitarlos de en medio, pero Beatriz tengo mis dudas. Muy bien. De hecho no sé cuántos cuerpos más puede haber por allí o cuánta sangre de cuánta gente. Perfecto, pues ¿cuántos han iniciado? ¿A 40? Si te parece, voy a contar el pequeño epílogo. Iba a ser que efectivamente llamas a la policía viene y con... Y un último recuerdo, por cómo no, para Freeman. Sí, sí, siempre estará en el recuerdo de Flanagan. Vemos como efectivamente la policía llega, llegan bastante, ¿no? Después de que tú les asegures que lo que estás diciendo no es ninguna broma y tal, llegan varios coches de policía y se encuentran con que los Farnsworth se han prácticamente atrincherado dentro de su granja y reciben a la policía con disparos y demás. Esto hace que poco después llegue el SWAT y esto se convierte en un asalto a los Farnsworth, a la granja de las Farnsworth. Recordando quizás en un ciclo de nuevo la historia repitiéndose, como en este caso el SWAT asalta la granja, acaba con muchos de estos Farnsworth, pero algunos de ellos logran escapar. Cuando se están contando los detenidos y los muertos, de los 40 que había contado Charlie, hay 32. Y entre ellos no parece que esté el viejo James Farnsworth. Sin embargo, por suerte, sí se puede encontrar a Beatriz y sí se puede encontrar los cuerpos de Luis y de Eric, que han dado su vida para desarmar esta secta maléfica de adoradores del demonio y que han dado su vida para que Beatriz pueda seguir viviendo. Y quizás al final de todo vemos como Flanagan vuelve a ese despacho, que ahora ya es suyo, y por narices tienes que ahora tirar sin la experiencia del viejo Freeman. Y no sé si a partir de aquí se intentará tomar de alguna manera la misión de encontrar a ese James Farnsworth y acabar con él. Y si os parece, que ya hemos jugado bastante, 4 horas y media casi, vamos a dejar aquí este Ansiedad por Separación. Muchas gracias por habernos seguido hasta aquí, muchas gracias a Carlfred, muchas gracias a José, muchas gracias a Manuel, habéis sido unos fantásticos jugadores, la historia ha sido bastante chula, creo. Y a los que habéis llegado hasta aquí, recordad que os podéis suscribir y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto. Muchas gracias. Adiós. Leo, que vaya bien. Adiós. Adiós.